Hoy nos hemos desplazado a la comarca de Ciudad Rodrigo, concretamente al municipio de Cabrillas, uno de los que forma parte de esta inmensa llanura que es el Campo Char. Acompáñenos a pasear por aquí. Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosos, pero bien. Bueno, ¿estáis de fiesta? Hombre, claro, es el primer día de fiesta y como veis la gente, no hay nadie por la calle, todo el mundo se está engalanando para el día grande que es hoy. Uno de los dos patrones que tenéis, sí, por así decirlo, San Isidro y San Antón. Y San Antón. Sí. Entiendo entonces que con esos dos patrones la economía fuerte de esta zona es agricultura, ganadería, ¿no? Como bien dices, es la economía fuerte de esta, ha sido siempre durante muchos años la economía fuerte de este pueblo agricultor, del centro del Campo Charro, así sí. Que, con todo su ganado, la agricultura, aunque últimamente ya la gente pues nos tenemos que marchar a otros lugares a buscar nuestra vida, pero aquí sigue siendo el punto fuerte. Y queda casi más como ciudad o como pueblo dormitorio, es una... porque estáis muy cómodos, el viaje, bueno, es muy cómodo a Salamanca. El viaje es muy cómodo, es un pueblo de fin de semana y de vacaciones, pero sí. Todavía aquí suelen dormir unas 180, 200 personas al cabo de todos los días. Inventándoos también. Sí, a ver, tenemos que buscar siempre algo que motiva a la gente a volver, claro. Y a repetir, y el día que vengan saben que hay ciertos servicios, como es eso, la piscina, como es los parques, o como es las atracciones para los niños, que es lo importante, que los niños estén entretenidos, y que haya un bar donde la gente nos podamos reunir, y que se pueda pasear por los sitios. Bueno. Eso es lo que hay que apostar por ello. Pues una de esas cosas vamos a conocer, el bar, también los murales, he visto murales, ¿podemos conocer alguno? Sí. Pues vamos a ver alguno. Vamos a ver, ¿vale? Alguno. Tú nos indicas. Muy bien, vamos. Este es el último de los murales, me decías, este es Ángel. El tercero que hemos hecho. El tercero que habéis hecho. El año pasado, en las fiestas del pueblo, hicimos un homenaje a la mujer de Cabrillas, a la mujer rural, muy importante en la subsistencia de estos pueblos, sí. Hicimos un homenaje. Al artista le dijimos que queríamos hacer un homenaje a la mujer. Sí. Y entonces, a los artistas ya sabes que hay que dejarles que su imaginación fluya. Lo que ellos... Porque si le dices qué es lo que quieres, al final se mezclan. Y como veis, pues es un muro donde ha cogido un haz de paja y al fondo se ve la Peña de Francia. Igual que se ve desde aquí, sí. Lo está viendo la mujer desde arriba. Ajá. Y la verdad que le ha gustado mucho a la gente. Y ¿quién es el artista? ¿Qué os les hace? Oscar. El de Santa Marta, no sé si lo conocéis, seguro que lo conocéis. Sí, murales. Tiene muchos murales, y es una de las localidades. En algunos colegios también. Bueno, sí. Yo creo que es un verdadero. Antes, los que habíais hecho antes también les hizo Óscar. Óscar también hizo, como hemos visto, el depósito. El depósito le dijimos una idea. ¿Ese fue el primero, el del depósito? Fue el del colegio. Como el del colegio. Ajá. Fue el primero que pintamos el colegio y a raíz de ahí comenzamos un poco pues a decorar. ¿En el colegio le dijisteis algo o lo que él...? No, en el colegio lo teníamos un poco ya bien clarito. Sí. Y en el depósito, como habéis visto, le dijimos que queríamos algo rural. Algo, sí. Y como habéis visto, pues tiene las cuatro estaciones y se ve el Campo Charro con las cuatro estaciones. A medida que va, medida pasando, que va pasando, claro. Entonces, según va dando la vuelta, como hemos visto en el frontón, vamos viendo el verano, vamos viendo el otoño y vamos viendo el invierno. Ajá. Y otra vez la primavera. Y la verdad que haremos alguno más ahora, volveremos a contar con él. Tenemos otro en la piscina. Entonces vamos a decorar la piscina y este frontón por el otro lado vamos a intentar hacer también otro sencillo. Iba a preguntar ahora del frontón, sí. No de los murales. Este frontón yo les he conocido toda la vida. Sí. Se jugaba 3x3, sí. No 2x2 como se juega ahora. Sí. ¿Seguir jugando ahí partidos, bueno, o más de frontenis? La verdad que la pista de pádel ha absorbido todo. Mucho ese tipo de juego. Aparte habría que hacer otra pared. Sí. Y eso os cuesta mucho. Es que te iba a decir, yo los que conozco han quedado ya para frontenis prácticamente. Sí, para bueno, mano... algunos niños sí juegan, pero vamos, pelota a mano, como es este tipo, pues ya no sé. El boom es el pádel. El boom ahora mismo es el pádel. Y hace 2 años hicimos la pista del pádel, yo creo que ha tenido mucho éxito. Los jóvenes están enganchando porque contar para un partido de fútbol con 8, 9 o 10 es difícil. Si van a dar 4, pues es mucho más fácil encontrar. Bueno.
¿Vamos a seguir dando un paseo? Muy bien, vamos. Claro, vamos. Bueno, y ahora vamos a ir al restaurante de Cabrillas, que es muy conocido por la comarca, por la degustación. Yo ya he estado alguna vez aquí, ¿eh? Sí, sí. Rico, ¿verdad? El tostón, el cordero. Disfrutándolo, sí. Rico, 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 muy bien. Pues nada, vamos a conocer. Por aquí entramos. Muy bien, sí. Adelante. Tiro. Sí. Pues vamos adelante. A llamar a Francisco. ¿Qué tal? Hola. Encantado. José Ángel. Fran. ¿Lo tenéis ya todo preparado para la fiesta de hoy? Ya está todo. ¿Mucha gente a comer? Bueno, sí, tenemos bastante, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Tenéis preparado el comedor? ¿Podemos verle? Sí, venga. Veo que lo tenéis ya todo preparado, ¿no? Sí. ¿Cuántos comensales, más o menos, tendréis? 70, 80 entran aquí. 70, 80 sí. Son los que vais a tener el día de hoy. Sí. ¿Y durante el resto de días o hoy y luego ya lo fuerte el fin de semana? El fuerte el fin de semana, sí. Y luego, aunque no sean fiestas, habitualmente, ¿no? Sí, los fines de semana igual, tenemos lleno el comedor este. Uh-huh. Muy bien. ¿Y algún otro por ahí? Porque yo he estado comiendo en algún otro. Sí. Hace algunos años tenemos ya. Otro más pequeñito. O sea que sí, sí. Yo he estado comiendo, que vine con mi suegro y la familia. Sí, sí. O sea que. ¿Y esto es lo que el menú que van a degustar hoy? En fiestas preparamos así un menú un poco más variado. Sí. Y tenemos por aquí, pues, lechazo guisado. Sí. Una paletilla al horno, el tostón cuchifrito, que es la especialidad. Esto es el rey. Ese es el rey. Este es el rey. Gallo de corral. Uh-huh. La ensalada, que hay que desengrasar de un poco, ¿verdad? Sí, sí, claro. También los embutidos de la tierra. Y los postres sí, sí. caseros de aquí de la casa. Todo la materia prima os la suministran aquí. Sí, la cogéis, sí, claro. De es todo terneros, de la cabritos tierra. De la tierra. De la tierra todo, sí. Sí, 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 sí. Sí, y sí. El vino, buen vino ese que veo ahí, ¿eh? Sí, claro. Madre mía, espectacular. Sí, oye, sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú con el restaurante? Yo llevo 2 años. ¿Dos años? Sí. Antes lo tenía tu padre, tu madre. Soy la tercera generación. Eres la tercera generación, o sea, esto empezó con tu abuelo. Mi abuela. ¿Tu abuela? Sí. Ajá. ¿Siempre bar, o en principio bar, luego ya ampliaron primero al restaurante? Primero era bar y luego ya mis padres lo hicieron restaurante. Lo hicieron restaurante. Sí. Uh-huh. ¿Y la receta la famosa receta. De dónde viene? Mis padres. Del cuchifrito. Mis ¿Esos padres. Tus padres? Sí. O sea, tu abuela primero lo tenía con el bar y el restaurante ya fue mis donde... Padres, sí. Oye, ¿se revela la receta o no? ¿O dónde está el secreto? No se revela. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes. Que paséis buenas fiestas. Muchas gracias. Y que el negocio siga como hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Voy a ver a Alberto, el monologuista, sí. Que he quedado por allí. Espero no perderme por no, Cabrillas, ¿vale? No lo creo. Y si no, vengo aquí. Sin que ya problema. Sé dónde está lo bueno. Gracias, Fran. A ti. Hasta luego. José García es uno de los últimos, si no el último herrero que queda en esta zona del Campo Charro. Esta es su fragua. José, muy buenas. ¿Qué tal estás? Estamos aquí haciendo algo en la fragua. ¿Qué andáis preparando? Sacándole una puntita para unas rejas. De los últimos de Filipinas, si no el último ya, en este caso del Campo Charro, no de Filipinas, ¿no? De Filipinas no estuvimos para ir a la guerra. Pero del Campo Charro sí, ya no queda nadie. No, prácticamente para aquí ya nadie. ¿Qué es lo que más hacéis? Lo que más está. Porque hacemos... yo he conocido hacer rejas, rastras, remolques, de todo. Lo que más hacemos son para el ganado bravo, ¿sí? Para las fincas, porteras, cajones de curas, ¿sí? Jaulas de rar para los becerros. Ajá. Y bueno, pues es lo que normalmente más hacemos para las fincas. Y luego aparte también hacemos
Ventanas, rejas... O sea, lo que podríamos denominar más carpintería metálica. De carpintería metálica, sí. Algo de aluminio también hacemos. Y, gradas para sentarse la gente y tal. Pero lo que es a lo mejor es ya cosas de eso de labranza, que tanto se hacían antes, eso ya menos. Eso ya se hace menos. Ajá. Hemos hecho gradas para la labor, vertederas, cultivadores, de eso hemos hecho bastantes. Sobre todo... Tema. Los cajones. Los cajones de cura para los toros, lo que más. Que los conocen por media Europa, prácticamente. En Francia hemos llevado 2 o 3, sí. En Portugal también, y por aquí, por toda España. Uh-huh. Las plazas de toros de cajones tuyos. En Málaga, en Murcia, en Teruel y en Madrid, en las ventas. Sí, sí, sí. Sí. Vamos, que... En ese sentido, ¿no te falta trabajo? No, de eso de momento no. ¿Y tienes aquí el relevo? Este es el nuevo. Este es el nuevo. Este es tu hijo. Estoy prácticamente Juan Antonio, encantado. Ya. Igualmente. Y ya le toca a este seguir con la... Ya va tocando a los demás. ¿Qué te parece el oficio? Bueno, lo has mamado desde pequeño, ¿no? Desde chiquitito, sí. O sea, que desconocido no es. No, para nada. Y trabajo, como le decía a tu padre, no te va a faltar tampoco. Ninguno, esperemos. Bueno, ¿qué andabais haciendo? Para unas rejas, unas puntas de flecha de... Ajá. Y las hacemos bastantes para barandillas, sobre todo para algunas rejas que en el medio se le ponen unos dibujos, unas cosas y tal. Que te decía, he visto ahí aperos de labranza, aunque no trabajéis, pero reparaciones sí. Sí, de eso bastante. Bastante. Sí, historias de esas. Una curiosidad, cuando te piden cosas, rejas para ventanas, para balcones y demás, ¿te exigen o te piden muchas florituras en lo que se refiere a los adornos? Bueno, ahí... ¿Tienes que sacar la faceta de artista también ahí o qué? Sí, bastantes veces. esto es fácil, esta es... En particular esto es fácil, ajá. Pero hay rejas y balcones que hemos hecho, hemos tirado un montón de tiempo para hacerlos. Sí, señor. Muchísimas gracias, José, por habernos atendido. Juan Antonio, lo mismo te digo. Gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos al encuentro de San Isidro, al que van a sacar en procesión, patrono de esta localidad de Cabrillas. Aunque con estos cambios de tiempo, tan pronto hace sol como se nubla, veremos a ver si no se tienen que dar la vuelta. Vamos, que ya se está acumulando la gente en torno a la plaza y el santo está a punto de salir. Sol, sombra, nos ha hecho de todo hoy en Cabrillas, pero hemos degustado una buena sangría y un buen convite, el que tenían preparado. Y aquí, ¿qué es lo que tenéis preparado? Esperad un momento, que me voy a quitar el micro y así se os oye mejor. Estas pegatinas, estas papeletas, estos sombreros, ¿qué son? Pues esto se lo repartimos a toda la gente del pueblo para que tengan un recuerdo y un sombrero pues para el recuerdo y para que lo usen para todo, para el huerto y para el sol. ¿Y las papeletas? Las papeletas es para ella, para el domingo, que se necesitan y nada más. ¿Cuántos sombreros habéis tenido que comprar? Muchos, entre mil aproximadamente. A lo mejor os hacen falta, tal y como está el tiempo, y algún chubasquero. Yo creo que hay más chubasquero, para estos días yo creo que chubasquero en vez de sombrero. Bueno, lo vais a dar todo en las fiestas, ¿no? Sí, desde hoy hasta el domingo. Pues venga, suerte, mucho ánimo. Gracias, igualmente.
En el centro de día José Blasco han preparado una exposición de trajes charros, capas charras y demás bordados. Vamos a conocerla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Feli. ¿Sí? José Ángel, muy de La 8. Muy bien. Encantado. Igualmente, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Muy bien. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Bueno, me han dicho una exposición de trajes charros, de capas, bordados. Sí, sí, exactamente. Pero lo importante de todo esto es que lo hemos hecho nosotras. Sí. En nuestro propio pueblo. Todo está hecho todo por vosotras. Todo está hecho por vosotras. Todas, por todas las que nosotras. Estáis aquí y alguna más, a lo mejor, bastante, que no está. Bastante más. Ajá. Coméntanos, ¿qué es lo que...? Bueno, pues mira, este es uno de los trajes charros. Sí. Es el manteo, con su delantal, la faldiquerilla, que eso era muy importante para guardar los dineros, sí, el pañuelito. Este es el pañuelo de los hombros, bordado a mano. Aquí los hay de varias formas. Su dengue. Y sí, luego ahí, bueno, pues ahí está un poquito los pololos, digamos. Ah. Los pololos, que también son importantes. Los pololillos. El sayo este famoso, la saya que dicen que hasta el 30 de mayo no hay que quitársela. Exactamente. Vale. Pues bueno. Esto. Luego tenemos las puñetas. Sí. Las cintas de la cintura. Sí. Las medias están hechas también aquí. Los zapatos bordados. Y esta luego, muñeca, me ha hablado ya José de ella. Exactamente. Sí. Está ahí su representadora. Ponte aquí, Toñi, que te vean. Toñi. Que es un artista. Este paño es suyo también. Ajá. La verdad es que tienen unas manos espectaculares. Sí. Yo, por ejemplo, no sabía coser. Sí. Y me puse a hacer el y costurero. Y de no saber, sacamos cosas así. Sacamos este y ese, el rojo. También lo hice yo. Fíjate. Entonces, está interesante. La profesora es de aquí. Nos dirigía, sí, ella, Katy Blasco. Ajá. Y bueno. Oye, ¿esto, ¿sí?, lo hacéis para vosotras? Sí, sí, ¿os, sí, hacen peticiones también? No, 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 no. Vale. Pues bueno. Y luego, bueno, estos cuadros también están hechos por estas dos señoras, Angelita y Gusti, que están aquí. Venir para aquí, que sepamos, que conozcamos a las autoras. Exacto. ¿Verdad? Bueno, si no es este en concreto, ese es efectivamente. El de Gusti, el de Angelita. Y aquel de la esquina. Este y ese son de ahí, de Toñi también, de Toñi, que es una gran artista. Sí. Este es de María, una cuñada mía. Sí. Como ves, cosen muy, muy, madre muy mía, bien. Y oye, muchas horas, ¿eh? Cuando se habla de trabajo de chinos, viendo esto habría que decir trabajo de cabrillas. Totalmente. O de cabrillenses, ¿no? ¿Cómo, sí, es el gentilicio? Cabrillenses. Cabrillenses, exacto. Trabajo de cabrillenses teníamos que decir. Madre tenemos mía. Tenemos aquí un mantón que este lo hizo mi cuñada María. Sí. Y allí al fondo hay otro que es de Gusti también, que lo ha hecho ella. Ajá. Y como ves, una mantilla. La mantilla, ostras, debe de tener tela, porque sí, hilo por hilo. Pero quiero decir que todo está hecho aquí, ¿eh? Todo en el aquí, pueblo, sí. Sí, sí, sí. Es un orgullo. ¿Y para qué os juntáis? Pueblo. ¿Todos los días? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana, ajá, sí, sí. Y luego, ¿ves? Tenemos dos tipos de camisa. Esta va con el traje rojo. Sí. Y es azul, pues es la ha hecho Toñi con la capa. Es de hombre. Esa es de hombre, con la capa. La capa y... ¿Cómo se llama? ¿Capas también hacéis? También. También. También se han hecho. Y los fajines. Sí, sí, sí. Y oye, luego este, pues es el que llamamos el rojo. Sí. Que va con la camisa negra, las cintas de la cintura, las, sí, cintas del pelo. Esto es todo lo que... Muchísimas deciros, gracias, pues, ¿eh? A vosotros. Gracias. Por, a vosotros, y que sepáis eso. Y que es maravilloso. Que está hecho aquí en el pueblo. Lo que tenéis aquí. Sí. Me voy a ver a Alberto. Sí. Que llevo un rato, ajá, detrás de él, pero no había llegado todavía y creo que ya ha llegado, ¿eh? Pues muy bien. Pues, muchísimas gracias. A vosotros, y enhorabuena. Encantados. Por el trabajo que habéis hecho, ¿eh? Exacto. No solo de horas, sí, 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 sino de bonito. De bonito y que bueno, y que compartes el día y nos juntamos, luego vamos a tomar un cafetito. Sobre o sea, todo es, eso es lo importante. Pero hay muchas familias que lo, sí, que lo han hecho, ¿eh? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
¿Cómo la más? Ya llegué. ¿Cómo estás? Ya llegué. Encantado, muy bien. Bueno. Vengo ahora de viaje, ya sabes que te comenté que estoy en Burgos y llego ahora mismo y mira, para acá he venido en cuanto sabía pues, que estabas aquí. Qué mejor sitio, ¿no? Joder, que las encontrarnos escuelas. Aquí, en sí, hombre, las escuelas y ya sabes, trae muchos recuerdos a los pueblos. Aquí, todo. ¿Y estudiaste tú? Hombre, claro, aquí estudié yo, con mis compañeros éramos muchos quintos, en los pueblos a veces se celebraban los quintos, y anda, que no jugué yo por aquí a cadeneta y a juegos típicos. ¿Toda la EGB aquí? Sí. Anda. Sí, nos marchábamos en séptimo de EGB a Fuentes, que es el pueblo cercano, a Fuentes San Esteban, y ahí ya pues hacíamos séptimo, octavo y ya nos quedamos en el instituto. Pero bueno, yo recuerdo este colegio y verlo lleno, y bueno, si te habrá comentado el alcalde que este año pues cerramos ya el colegio, va a ser casi 100 años, y es una pena, ¿no?, para los que hemos estudiado aquí, pero bueno, la vida de los pueblos al fin y al cabo... Es lo que está pasando. Y nos da mucha pena, pero bueno, como puedes ver, lo tenemos bien conservado, que lo utilizaremos para otros menesteres. La verdad que sí, ¿eh? Ahora en Burgos... De momento definitivamente allí, porque has sacado allí tu plaza. Eso es. Pero con la saudade que dicen en Portugal, con la morriña de... Mi casa. Yo, hombre, me encantaría vivir en mi pueblo, pero va a ser complicado. Entonces intentaré volverme a Salamanca. Pero de momento en Burgos me esperan unos años, me fui con mi mujer y estamos los dos muy felices porque Burgos es una capital. ¿Os tratan bien? Sí, muy bien. Dice que la gente es fría, pero bueno, ahí... Pues hay que llegar a alguien más caliente, ¿no?, oye, para animarles. Mira, yo estoy con abrigo, sí. Y él está en manga corta. Bueno, es que vengo de Burgos, ya sabes. Es que sí. Los alumnos se lo tienen que pasar pipa contigo. Bueno, hay de todo. Ahora, este año me han hecho el director del colegio y cuando hay que ponerse serio me pongo. No me cuesta mucho, la verdad, porque me gusta estar, pero bueno, la verdad que los niños son buenos. Estoy en un pueblo trabajando, que es un pueblito al lado de Burgos, a Samón, y yo intento que mis clases sean dinámicas como la vida misma. Claro, mira, allí, por ejemplo, una cosa muy divertida que me pasó hace poco, que me pidieron, por favor, es un pueblo agricultor. Sasamón es un pueblo como Cabrillas, yo me recuerda mucho, encima celebran San Isidro Labrador, bueno, me recuerda mucho a Cabrillas. Y los niños me dijeron que si para el recreo podían llevar los tractores para jugar. Ajá. Dije, si me faltaría más, digo, ¿cómo van a traer? Bueno, pues al día siguiente se presentan con tractores tamaño casi subidos, dando pedales con remolques grandes, una cosechadora, y dije a las compañeras, ¿pero lo has dejado, Alberto? Digo, ¿pero cómo me voy a dejar? Pensé que eran pequeños. O sea que... Eran los de juguete... Pero eran enormes, y bueno, pues de vez en cuando, pues tiene ahí un huerto, meten los tractores, aran, cosechan y... Una anécdota, dije, bueno, pues nada, pues... Y cosas que pasan en los pueblos. Esta la notas, ¿verdad? Sí, esa la tengo ya apuntada, cuando te digan, oye, ¿puedo estar los juguetes? Depende qué juguetes, depende, que si no... ¿Que en la función del colegio te dejarán actuar o no? Sí, bueno, tengo que hacer el discurso serio de director, pero luego meto algo mío. Que muchos recuerdos me decías por aquí. La verdad que me da pena. De la que gozamos. Eso es, me da pena, porque vienes al pueblo, ves las casas cerradas, ves gente que se va. Luego es verdad que el verano se vuelven a llenar los pueblos, pero luego mis monólogos, por ejemplo, siempre digo que me gusta ver las casas otra vez abiertas en verano, que aunque nos gastan el agua, porque ya sabéis, cuando veo mucha gente en los pueblos siempre dicen, ya no hay agua, ya vinieron de fuera, pero da gusto bañarse con un hilín, pero sabiendo que el pueblo tiene vida otra vez. Y luego llega el invierno y bueno, pues es lo que nos queda, pero los recuerdos nunca nos van a quitar. Me alegro mucho de verte. Oye, igualmente. ¿Vas hacia allá? Vamos, si quieres, Sí. He quedado ahora con el alcalde. ¡Jo, claro, Ángel, amigo mío, me cago en él! Faltaría más. Yo te lo vamos. Ahora vamos a ver si ha tomado algo con él. Venga, vamos para allá. Ángel, ¿pero dónde andas? ¿Qué andas haciendo por aquí? Bueno, te estaba esperando aquí porque ¿sí? Lo más bonito de Cabrillas es los paisajes. Lo que os hemos enseñado son unas pinceladas de lo bonito que es. Pero Cabrillas tiene cosas muy bonitas que hay que venir a verlas en sitio. Como es estas lagunillas, la dehesa. Tenemos unas encinas ahí que tienen 400 o 500 años. Madre la fuente mía. De beber, la fuente del molino, la mesa. Bien. Unos parajes... muy bonitos, pero esos hay que venir a verlos. Ya te digo. Pero lo más bonito de este pueblo son sus gentes, los acogedoras y maravillosas. Oye, nos han tratado fenomenal, ¿sí? Hemos estado paseando todo el día y la verdad que ha merecido la pena. Gente maravillosa. Que veo ahí un pato, una oca, sí, no sé, ¿qué es? ¿Zona de paso para aves esto sí, también? Sí, suelen anidar aquí patos y es una zona donde beben el ganado
de esa maravillosa que tenemos aquí en Cabrillas. Sí. Vaya paseo que me he pegado. Bueno, Madero. Un paseo estupendo, espero que te haya gustado. Ha sido maravilloso. Hay para comer, para beber, para dar un paisaje. De todo. Para todo. La verdad que sí. Merece la pena darse un paseo por Cabrillas. Ya saben, si quieren, acérquense hasta aquí. Y a todos ustedes les volvemos a ver el próximo martes. Hasta entonces, adiós.